¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Fears to Fadon. Bueno, no estáis viendo parte del título, pero se llama Fears to Fadon. Y en este caso, Home Alone, gente. Se trata de un juego basado en hechos reales. O sea, esto es una historia de una persona que le ocurrió lo que vais a ver en este juego. Y es un juego de terror, bastante psicológico. Y nada, los creadores lo van sacando por episodios y se irán viniendo poquito a poco diferentes episodios. De hecho, ahí debajo veis que tienen un link para, bueno, un link, un correo electrónico por si alguien le quiere mandar una de sus historias y ellos lo convierten en videojuego de terror. De momento tiene dos capítulos y por aquí os traigo el primero, que se llama Home Alone. Y en breve, pues si os mola, traeremos por aquí el 2. Ya digo que la verdad que el juego está bastante conseguido. Y te logra transmitir esa sensación de angustia del superviviente de la historia en cuestión, de esos momentos terroríficos. No os quiero decir más, solo os invito a que le echéis un vistacillo. Y poco más, people, abajo en la descripción, canal de Twitch, como siempre y de costumbre, donde estamos casi todas las tardes dándole a diferentes juegos, como estos tipos de juegos de miedo y demás historias. No me enrollo más y nada, Fears to Fadon, Home Alone completo. Espero que os guste. Fears to Fadon, Home Alone. Este es el episodio 1. Si tienes alguna historia que enseñar, envíala a fearstofadonstories@gmail.com. Diréis, ¿por qué este correo tal? Esto es un juego de terror en el que van sacando episodios basados en historias reales. Es decir, una persona a lo mejor ha vivido una historia chunga por algo, por alguien que le ha intentado hacer algo, o, ¿sabes?, ha pasado algo raro. Y tú le mandas la historia a estos chicos y ellos hacen un juego. Te hacen como un capítulo, van haciendo capítulos. Y este en concreto, por lo que he visto en Steam, alguna foto y demás, parece ser que estamos en una casa y que va a venir alguien raro a la casa. Así que... Home Alone Norwood Hitchhike, que es el 2, que me lo he comprado también. Me he comprado el segundo episodio, pero vamos a jugar el primero. A ver, es un juego de horror psicológico por episodios que cuenta historias cortas narradas por los supervivientes. O sea, es gente que estuvo a punto de morir realmente. Estás jugando al episodio 1. Vendrán más episodios muy pronto. Tiempo aproximado del episodio, unos 20 minutos. Pues venga, Home Alone, solo en casa. Como la película. Pero me da a mí que aquí no va a ser Navidad y felicidad. Aquí va a haber Fears to Fadon, episodio 1. Home Alone. Venga, que sí. 12 de julio. Esto pasó un 12 de julio. A ver. Decirme también si... Oye, ¿y por qué está en inglés, tío? Espera, no. No, ¿cómo salgo del juego? No. Espera. A ver, voy a intentar traducir lo máximo que pueda. A ver. No busco poner esto arriba en Reddit solo para ser una pieza de ficción. No sé cuándo empecé. Es que... A ver, es que no me da tiempo. No lo sé traducir bien algunas palabras, tío. Ya me pierdo en la frase. Solo digo que empecemos. O que voy a empezar o algo así. Era la mitad del verano. Mis padres se fueron una semana por un viaje de negocios o algo así. Así que me quedé, me tenía que medir por mí mismo el fin de semana. A ver. Me podía despertar a cualquier momento del día, así que tenía un plan para arreglar no sé qué. No sé qué va a arreglar. Algo, quería arreglar algo el jambo. Ay, Dios mío. A ver, me desperté alrededor de las 8. Alrededor de las 8 no, ahí pone las 8, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? ¿Puedo abrir cosas o algo? Uy, la sensibilidad. Ah, mira, tengo mensajes. Mensaje de mamá. A ver.
Espera. A ver. Vais a volver. Papá y yo volveremos el lunes, cariño. A ver. ¿No te lo dije algo de ayer? Bien. Ten cuidado, cariño. Duerme en la hora. Espero que me traigas la Xbox como me prometiste. ¿What? A ver. Quiero decir, si consigues ese descuento, ¿puedo invitar a Mason y Josh en la noche para hacer deberes? Claro que puedes. Llámame si necesitas algo. A ver. Mira bien en la puerta antes de abrirles. Por la mirilla, vaya. Ten cuidado, cariño. Seguro, mamá. A ver. Maybe back by Sunday evening. Anda, manda un logro. Curious, vale. Quizá volvamos el domingo, de todas formas. ¿Por qué estás tan paranoica, mamá? Tengo 14 años. A ver. Igual pido alguna pizza y tal. Luego aquí tenemos mensaje de Mason, que será su amigo. Joe. You coming to Jessica? ¿Vas a venir con Jessica mañana? Sí. Josh vendrá también. No sé qué significan estas iniciales, vamos, estas siglas. Será algún tipo de alguna, es alguna frase que la cortan así. ¿Qué está pasando? A ver. La viste ayer o algo así. Ella no apareció. Es como si no le importara o algo así. No le importas. A ver. No sé qué de tu energía, de que no desgastes tu energía o tienes mucha energía, algo así. Es que hay palabras en inglés, pues que no. Espero tener energía entonces. Uf, Chem. No sé qué es Chem. A ver. He olvidado la probabilidad de ir esta noche. LOL, yo también. Mis padres están fuera. A ver. O sea, se han ido fuera, que si puedes venir. Jugaremos Mario Kart. Vale, iré para allá, no sé qué. Ok, llama a Josh también. No puedo prometértelo, tío. Igual tengo planes con Nat, que será su novia o vete tú a saber. Vale, pues a ver. Que sí, cállate. Qué mierda de radio, tío. ¿Alguien por la ventana? ¿Hola? ¿Tengo algún voyeur por ahí observando? ¿PC Gaming? ¡Oh! Espacio para levantarte. ¿Qué tengo que hacer? Un coche. Ah, no puedo hacer los deberes ahora porque tengo mucho hambre. Tengo que ir a comer algo, ha dicho. ¿Hola? Mamá, tres mensajes nuevos. No necesitas pedir nada. A ver. Te hice la lasaña esta mañana. Mira en el frigorífico. Vale. Tenemos aquí otra puerta. Y esto es... Tiene pinta... No me preguntéis por qué, pero fui a la habitación de mis padres. ¿No puedo dar la luz? Qué mala pinta tiene eso, ¿eh? Eso tiene mala pinta ya. No hay nadie que me vigile. ¿No tiene zoom esto? Ojo, ¿y este tío de dónde sale? Estoy dando a la E, pero no hace nada, ¿eh? Me aparece como tal, pero no hace nada, tío. A ver. C para agacharte. Pero si es que no hace falta que le dé a la C. También le puedo dar al control, coño. ¿Hola? ¿Alguien me observa? ¿Algún voyeur? ¡Oh! Mira, la sañaca. La comida está fría. La tendré que hacer al horno, ¿no? Ahí está haciéndose. No tengo ningún objetivo más que me indique o yo qué sé. Pero no cierres, gilipollas. Agua. No puedes coger agua. No tienes sed. No tienes... No, no tiene. No tengo nada que limpiar. Vale. ¿Y esto qué? ¿Ya? La comida se está haciendo. ¡Oh! Me gusta ver la tele mientras como. La comida está rica y caliente. ¡Qué caliente! ¡Hostias! Bueno, típica casa con patio trasero. Me hace una ilusión. Madre mía, pero qué grande es esta casa. ¿Y en esta puerta qué hay? A ver.
Se han ido de vacaciones y se han dejado aquí el coche. Pues... A ver. Nada por aquí, nada por allá. Pulsa G para tirarla. ¿Qué pasa? ¿La puedo dejar aquí? Espacio para levantarte. No puedo... ¿Dónde está el mando de la tele? Me gusta mirar la tele mientras como. Várgame, qué fino eres, pero ¿dónde coño está el mando? La madre que te parió. ¿O la tengo que encender así? Coño, eso es Valheim. Va a salir Farí por ahí. Creo que está viendo un hombre lobo americano en París. Me parece que es esa película, ¿eh? Vale. A ver, siéntate aquí en este sofá, que me da confianza. Ah, no, se sienta donde le sale los cojones. Mmm, qué rica lasañita. Mmm. Está muy tranquilo, ¿no? No era nadie por ahí chequeándome. Pues no, no es la del hombre lobo, ¿no? Oh, qué rica. Mmm. Qué interesante está la peli, ¿eh? Hala. A ver. Peri, no sé qué. No sé qué ha dicho. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Hola? ¿Alguien? Que me da miedo, tío. Que me esté observando alguien. Se supone que esto es una historia real. Que van a pasar cosas returbias, boludo. Está la puerta abierta, ¿eh? Mason me llama. A ver. Ha pasado algo. Pero puedes venir a ver a Jessica mañana. O sea que no va a venir el amigo, vaya. ¿Por qué está la puerta abierta? ¿No sabéis lo que son los pestillos, cabrones? Cierra, cierra. Cierra la cona que te parió. Voy a lavar esto. Recuerdo que tendría que acabar mis deberes. Dios. Lo siento, Miles. Te veré mañana. A ver, a ver. No lo olvides, tal. Todo está bien, estoy de chill. Probablemente iré a la cama después de... pues de hacer los deberes, supongo. ¿Puedo hacer ya los deberacos? Supongo, ¿no? A ver, apaga la tele que la luz está muy cara. No, 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 prefiero que haya cosas. Vaya, hombre, pues si antes me dice lo de la tele, no me puedo concentrar porque está la tele encendida. Me cago en la puta hostia. Yo no quería bajar otra vez. Cállate, cállate. Parte buena, que así escucho mejor. Corre, corre, métete, métete aquí. Cerrá y hacer deberes, venga, va. Qué nervioso esa puta música. Sí, ¿eh? Está hecho a posta. A ver, haz deberes. Tanta hostia. Las 12 y 38. O sea, se ha levantado a las 8 y ha acabado a las... No entiendo. A ver. Tengo que acabar los deberes en unas horas. Necesito volver a la cama. Los deberes están terminados. Vale. ¿Alguien me observa? ¿No, verdad? A ver, ¿qué dice mamá? No te acuestes muy tarde. A ver. I should have to help Mr. Paula this time. Oh, muy bien. A Mimi. A Mimi. La 1 y 16. Ve a ir a por algo de agua. ¡Oh, Dios mío! Ya sabemos todos lo que va a pasar. Tú sabes estas que te levantas de madrugada. ¡Ay! Vas a por agua y todo está mal. ¡Todo está mal! Tienes que correr, ir corriendo, apagas las luces rápido, te metes en la cama porque ahí estás protegido del diablo. ¿Hola? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué poca luz! ¡Ay, qué poco se ve, tío! ¡Pero no hay linterna ni nada!
Eso es la música, ¿no? Dime que eso es la música, por el amor de Dios. Hola. Alguien que me observe. Algo de agua, ¿no? Agüita. ¿Hala, ya? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tirarla a la basura? ¿O qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¡Otra vez la puerta abierta! ¡La cona que te parió! ¡Ah, no! ¡Que es un cristal! ¡Cállate! No señal. ¿What? ¿Por qué? Que no hay señal. Hala, déjala ahí, que ya no quiero más. Me he hinchado de agua. Vámonos, vámonos para arriba. Corre, corre, vamos a dormir. Durmiendo estaremos a salvo. Nos tapamos con las mantas antidemonios, como he dicho antes. Venga, va. ¡Ay! Miles, ¿quién está en la puerta? ¿Estás ahí? ¿What the fuck? Oh my gas. No puedo enviárselo. Bueno. ¿Hay alguien en la puerta? Anda, la verga. ¿Me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Y no le puedo ver. ¡Ay! ¡Tengo que bajar! ¡Tengo que asomarme! A ver. ¡Ay! Espérate, mamá, espérate. Espérate. ¡Ay! Parece que me está observando. Señor, ¿quién coño eres tú? ¿Qué hago? ¿Le abro? ¿Es el vecino o algo? ¡Ya no está! ¡Hijo de la gran puta! Tío, ¿pero por qué no tienes más seguridad en tu puñetera casa? Dime, mamá. Paula me lo envió. A ver. ¿De dónde me has mandado esa foto? Paula me la envió. Dice que lo vio a través de las ventanas. Voy a llamar a la policía. A ver. Bloquea todas las puertas y escóndete en tu habitación. No le preguntes lo que está haciendo. ¿Cómo bloqueo las puertas? ¡No! ¡La cona que te parió! ¡No puedo cerrarla! Me cago en Dios, en tu raza. ¿Por qué? Si yo también me he asustado. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Volverlo a empezar? ¿Para qué abres la puerta, mierdas? Me ha dicho, tienes que bloquear las puertas. Digo, pues será la E, ¿no? Para bloquearlas. Ahora igual... No lo sé, no lo sé, no lo sé, tío. No lo sé. Déjame en paz. Déjame en paz. Contento me tenéis. ¡Mírale! ¡Mírale cómo me observa el hijo de puta! Y lleva algo en la mano, ¿eh? ¡Qué desgraciado! Cuidado, que se viene otra vez el pavo este. Cuidado que se viene el pavo. ¡Mírale! No contestes a la puerta. No, no lo haré. Llama a la policía o algo. No puedo. ¿Tienes móvil para qué? ¿Para adorno? No se le ve al pavo ni nada. ¿Dónde coño está? ¿O tiene que ser desde mi habitación? Anda, que la vecina también se podía decir, voy a llamar yo a la policía. No, no se ve nada, ni pasa nada, ni no sé. ¿Qué? No sé qué me ha dicho que haga. Click to hide. ¡Ah! Que me escondo debajo de la cama. ¡Oh! Ha entrado, ha roto algo el hijo de la gran puta, ¿eh? Está dentro. ¡No! ¡No estoy! ¡No! Vamos, ni de coña.
Ni de coña me muevo de aquí. Oh, por Dios. Mami. Call the police. Qué puta idea. ¿Qué hago? Está Paula en la puerta. ¡Ah! Está Paula en la puerta. Bueno. Coño, dímelo antes, joder. Yo qué coño sé que está la Paula. ¡Ay, perdón! ¿La oyes? Todo estará bien. Verás. Que sí, que voy. Paula, que voy. Voy a asegurarme de que es Paula. ¡Ay! Vas a valer pito. Pues igual. ¿Y qué debería haber hecho? Igual debería haber bajado. Que estaba el tío en la... Tenía un arma, creo. ¿Qué hago? ¡Ay, qué hago! ¡Oh! ¡Viene la benemérita! ¡Sí, por favor, aquí, rápido! ¡Oh, Dios mío! ¡Sobreviviente! ¡Ya está! ¡Lo he logrado! ¡Mira lo que se había cargado el hijo de puta! ¿Se lo llevan preso? ¿Se le ve o algo? ¿O tengo que bajar? Espérate, que voy a bajar, que voy a bajar. Voy a bajar, voy a bajar. ¡Ah, se acabó! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Anda! ¡Manda los tres logros que tenía el juego! La chica ha muerto. No, no, no. Se entiende que ha llamado a la policía porque no la habría. ¡Ah! Creo que ahí está la trampa. Si tú le ves que abre la puerta a tus padres y aún así baja las escaleras para abrirle a la chica, creo que... ¿Sabes, no? Creo que eso te cuenta como... Hasta luego, Lucas. Ah, amigo, se ha hecho bien en esconderme debajo de la cama. Hostia, ¿eh? Ha estado guay. Cortito. Ha estado cortito, pero intenso. Luego hay otro episodio. Pero ese lo jugaremos otro día. Me ha gustado, la verdad. Son historias reales, ¿eh? Que es lo bueno, que es que son historias reales. Esto le pasó a un chico de verdad. A ver, ¿qué pasa si intentamos abrir a Paulita? Pues eso. Eso pasa. Joder, no me lo esperaba, coño. Qué susto me ha dado la Virgen Santísima. Los muertos, tío. Pues nada, nos hemos quitado la duda, por lo menos. No, o sea, solo había un final posible y todo lo demás. Mueres igual.